Mauricio Vargas, de La Voz del Pueblo, alcalde. ¿Cómo se hace cuando no coincide el pico y cédula con el pico y placa y solo hay una persona habilitada en casa para salir? Así es, Mauricio. Ahí existe esa restricción y ahí tendremos nosotros que pues mirar la manera cada vez de poder cerrar. Yo quiero que entendamos algo, Mauricio, yo sé que usted es una persona propositiva en ese sentido, pero aquí no podemos particularizar, aquí no podemos solucionar cada problema del ciudadano, porque me han llamado para temas muy particulares. Nosotros estamos tomando medidas, los gobernantes, para aislar lo que más podamos a la población sin restringir su movilidad. Hay casos de emergencia, Mauricio, que están ahí permitidos para centros de salud y esa debe ser la emergencia a la que salgamos. En el pico y cédula para mercar es tratar de dispersar la población porque se está concentrando mucho la población. Veía ahorita, muy temprano en la mañana, lo que ya están haciendo en Francia, que ya es los mercados abiertos no van a ser permitidos, es decir, cada vez se va a cerrar mucho más. Y aquí lo que quiero es que entendamos que nosotros estamos tomando medidas para proteger la salud y la vida de los ibaguereños y de los tolimenses, pero que no podemos solucionar ya el tema de la particularidad porque no pudiéramos nosotros tener un control debido en la ciudad.